y Break, su programa de entretenimiento de todos los jueves. Yo soy Leonor Vidal y como cada jueves, hoy me acompaña la guapísima Diana Calderón. ¿Cómo estás, Diana? Bien, Lea, muchas gracias. Encantada de estar nuevamente con todos ustedes. Y claro que nos acompañen en otra emisión de Punto y Break. Súper genial. Y bueno, hoy público presente. ¿Cómo están? ¿Bien? Bien. ¿Sí? Muy bien. No sé, ¿sí? Ay, no, se nos escuchó muy bien, ¿sí? No. ¿Cómo estás? Muy bien. Bien, bien. Ah, viste. Se había escuchado como bien, pero podría estar mejor. No, no. Súper genial. Mira, y hoy les tenemos hoy un tema súper controversial. Y pues, ¿quién no les ha pasado que ha tenido que lidiar con una persona tóxica, vale? Por eso hoy, sí, es que las personas tóxicas son como el mal moderno. ¿Sabes? Sí. Bueno, sí, ya sabemos que tenemos a Donald Trump, pero las personas tóxicas son como que las que más están ahí y uno no sabe cómo reaccionar delante de ellas, porque como no sabes cómo te van a atacar, entonces tienes que entonces tener como ciertos trucos y ciertas técnicas que hoy, señores, se las vamos a decir. Hoy, el tema del día, los tipos de personalidades tóxicas. ¿Mm? Claro que sí, y en primer lugar tenemos a las personas envidiosas. Ay, ¿a quién sí, no le ha tocado tener amigos, vecinos o compañeros de trabajo, obviamente, que son un poquito envidiosos, sí, que no quieren, obviamente, compartir contigo, pues, tu afán de crecer o de ser, sí, mejor persona? Entonces empiezan a manipular, ¿no? También. Sí, exacto. Empiezan a hacer un poquito de chisme o empiezan a hacer intrigas alrededor tuyo por esa envidia que, obviamente, les invade por tu buen trabajo. Lo así importante es aquí es que nunca dejes que, obviamente, eso te llene, ¿no? Sí. Te llegue. Hay que dejarlo pasar. Y además pasa algo con las personas envidiosas y es que siempre están alegres de tus triunfos. Por fuera. Sí. Pero por dentro así, están... ¡Sí! ¿Sabes? Sí, claro. No, no les da gusto. Sí, no les da gusto que tú surjas. No. Eso pasa mucho. Tenemos otro tipo de personas tóxicas y son los autoritarios. Los autoritarios por lo general son jefes o personas que tienen a su cargo más personas. Estas personas suelen ser, por supuesto, autoritarias, suelen humillar a las personas y todo esto viene porque, bueno, son personas con baja autoestima y poca seguridad y eso lo suplen con, pues, humillar a los demás. Claro, pero esto no queda aquí. Sí, qué mal. Demás, esto no queda aquí. Porque además no reparan en humillar a sus súbditos y dejarlos mal y por el piso. Y además, sí, nos afecta muchísimo. Cuando tú le preguntas a una amiga, cuando tiene mucha autoridad sobre ti, sí, si te dice te ves mal, aunque te veas bien, corremos, sí, y nos lo quitamos. Así es. No nos lo ponemos. Dices, ah, en serio, no, me queda bien y en tu casa lloras. Sí, yo me sentía bien. Sí, mal. Sí, no, mal. Y además pasa muchísimo eso. Sí. Pero en el caso de los jefes, ellos se aprovechan de tu necesidad de trabajo o de tener un buen empleo para humillarte y hacerte pedirte cosas a última hora. ¿Y qué? Pedirte cosas, ¿vale? ¿Cuál es? Ahí están las personas tóxicas que hacen bullying también. Por ejemplo. Camaradas, por favor. ¿Cuál claro, es más? Claro, sí. Bueno, también tenemos a las personas que son... ¿cuáles son? Manipuladoras. Ay. ¿Te ha tocado? Sí. Este tipo de personas tóxicas manipuladoras lo que hacen es hacerte creer que son tus mejores amigos. Tienen una facilidad de convencerte, ¿no? Okay. De que lo que estás diciendo es real y tú caes. Tú crees que lo que dicen es la única verdad y no hay más que eso. Y te hacen como sentir mal también, ¿no? Y te hacen sentir mal también porque te hacen creer que tú estás equivocado y que ellos tienen siempre la razón. Obviamente la gente que tóxica, que tiene esta personalidad, generalmente tiene un grado o un nivel en tu trabajo o en tu entorno superior al tuyo. O te quieren hacer sentir así. ¿Qué te parece? Y por lo general no. Pero es, lo ¿no? increíble es que les hacemos caso. ¿Qué? ¿No? ¿Y cómo hace uno de repente para saber que, mira, estoy frente a una persona manipuladora? No más. Pero a veces no te das cuenta. Ah, ok. Porque te está manipulando tanto que... Yo creo que claro, cuando una persona de fuera te dice, oye, creo que estás mal porque te están, sí, llevando por muy mal camino. Sí. O también las parejas. Hay una que es más manipuladora que la otra. En una pareja. ¿En tu ¿no? caso cuál es? De novios. No, yo no. ¡No! No tengo pareja. No. Ah, perfecto. Buena respuesta, me gustó. Mira, también están las personas que van por la vida viviéndola gris, vale. Van por la vida viviéndola de manera gris. ¿Sabes a qué se refiere a eso? No. Son las personas... Amargada. Y pesimistas. Ah. Son las personas que no importa, o sea, no hay manera. No hay manera que tú le digas que mira, el mundo es un mundo bien y te va a ir genial. No, 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 no. Estas personas siempre ven el vaso medio vacío. Sí, ¿no? Negativo. Medio vacío. Son personas negativas y además son como vampiros emocionales porque te succionan tu energía positiva, ¿vale? No se puede así. Sí, como hay gente que ni siquiera la conoces o la has tratado, pero sí, el simple hecho de verla te absorbe completamente toda tu energía. Tú llegas así feliz a un lugar... Medio te saludas y dices, buenos días.
Y de pronto, ¿qué tienen de bueno? Sí. Sí. ¿Verdad? ¿Verdad? Sí. Y tú, oye, pero espérate, o sea, todo puede estar bien. Pero hay personas así. Y lo ideal con este tipo de personas es alejarlas de tu círculo social, porque, oye, te van a como empezar a contagiar. Y además identificarlos, ¿no? La gente sí. que realmente es tóxica en tu vida, hay que aprender a identificarla y pues no hacerle mucho caso a sus comentarios y a su función en tu vida, pues hay que darla a un ladito, ¿no? Así que a partir de ahora vayan por la calle ustedes, chicas, viendo. Ah, tóxico. Tóxica. Tóxico fuera, tóxico con una se pistola. Se parece a Donald Trump. Ah, Donald Trump tóxico. Mira, estos son, bueno, por supuesto hay muchísimas personalidades tóxicas que van por ahí por la vida vagando en la calle, pero estas son como las principales o las que les quisimos decir, o bueno, las que nos alcanzó el tiempo. Pues, no, Las que más abundan en la calle, suena mejor. Si tú en tu casa tienes esta personalidad tóxica a tu lado, por favor, descártala. Y si no la tienes, es porque eres tú, así que medícate. Vi un video que decía medícate, no te alejes, vale. Vi un video que decía medícate y eso marcó mi vida. ¿Sí? Sí. Cuéntanos. No, para otro lado. Mira, por lo pronto vamos a hacer un corte comercial así de pequeño, pero no se alarmen porque pronto venimos con mucho más en la sección de entrevistas. Esto es Punto y Break. Recuerden que nos pueden seguir en nuestras redes sociales, @vidalp33, eso es Instagram. Y Diana Calderón, Facebook. Así es, vamos a un corte comercial y ya venimos. ¿Ustedes tienen personas tóxicas en su casa? Sí. Sí. Astele TV saluda a la primavera. En Dayman contamos con 3 centros de distribución en México, ubicados en las ciudades de Guadalajara, Puebla y México. Distribuimos al interior de los Estados Unidos por medio de un centro de distribución ubicado en la ciudad de El Paso, Texas. Atendemos Centro y Sudamérica con apoyo de nuestro centro de distribución en Lima, Perú. Actualmente, comercializamos nuestros productos en España a través de nuestro distribuidor ubicado en Madrid, lo que nos permite ser una empresa de talla internacional, dispuesta a servirle y brindarle asesoría para el óptimo uso de nuestra amplia gama de productos. Cabe destacar que todos los productos elaborados en Dayman se fabrican con ingredientes aprobados por la Secretaría de Salud en México y FDA en Estados Unidos. Contamos con capacidades operativas, certificados kosher, programas de buenas prácticas de manufactura, controles de Astele TV saluda a la primavera. ¡Bravo, señores! Me gusta el ánimo del público. Porque es así como...
al momento. Es como un switch. Señores, nosotros continuamos con Punto y Break. Y bueno, a continuación tenemos en la entrevista a los integrantes de la Universidad de Anáhuac, específicamente de la Escuela de Artes. Con nosotros tenemos a Alejandra Fuello, quien es coordinadora de teatro y actuación, a la señorita Jimena Macías, quien es coordinadora de comunicación, y al caballero Javier Cavaccini. Me salió el italiano, ¿no? Sí. Bueno, vamos a decirlo a Cavaccini, ya. Él es saxofonista. ¿Cómo están, chicos? Bien, perfecto, muy bien. ¿Sí? Todo muy bien. Muy bien, gracias. ¿Qué tal? ¿Qué les trae por aquí hoy? Yo no sé nada, yo soy turista. Cuéntenme. Pues principalmente queremos platicarte de la Escuela de Artes de la Universidad de Anáhuac, que creo que pocos conocen que tenemos una escuela de artes. Okay. Y hay pocas opciones en la ciudad y en México para estudiar artes en una universidad privada de prestigio. Entonces queremos platicarte un poquito de lo que estamos haciendo en la universidad y de las opciones que hay para los jóvenes. Así es. Estaba conversando contigo que tienen como 3 licenciaturas, ¿no? Algo así. Fíjate que, bueno, efectivamente, venir a hablar de la Escuela de Artes de la Universidad de Anáhuac está padrísimo, Leo, porque efectivamente, como te dijo Ale, tenemos las licenciaturas de música, artes visuales y teatro y actuación. Okay. Como licenciaturas. Perfecto. Entonces, creo que es importante hablar de esto porque hay pocas opciones de estudiarlo como licenciatura. Creo que la más indicada para hablar de esto es Alejandra. Okay. Bueno, es que yo estoy en la promoción de la licenciatura de teatro, pero Ale es la coordinadora de la carrera, entonces es importante que ella dé su opinión y Jimena nos hable de todo lo que es las tres carreras y la escuela. Vale, entonces comenzamos por acá. Bueno, ok, entonces les platico. Efectivamente tenemos estas 3 licenciaturas. La primera es en teatro y actuación. La primera porque esa la coordino yo. Exacto. Entonces, solo tú debes brillar. Es maravilloso. Y hay otras. está la licenciatura de teatro y actuación, que la verdad es que es una opción muy, muy padre, porque aparte de que te forma como actor y como actriz, ya sea de teatro, cine, televisión, también te prepara, por eso se llama teatro y actuación, como para todo lo que gira alrededor de la actividad artística como tal. Entonces te preparamos en producción, en gestión, en cómo conseguir una beca, que de pronto salen de las licenciaturas y dicen, ¿y cómo trabajo, no? Exacto. Y de pronto se sientan a esperar a ver si alguien les toca la puerta, ¿no? Claro. Para llamarlos. Y en realidad las herramientas que te da la universidad es... ¡Ay! ¡Ya llegamos! Pasa poco, ¿no? Okay. Entonces, les damos todas las herramientas para saber cómo armar un proyecto, cómo llevarlo a cabo, cómo obtener fondos de eso, cómo vivir bien a partir de tu actuación y cómo desarrollar proyectos artísticos de calidad que puedas movilizar, aparte de que llevas actuación para cine, para televisión, para dirección escénica, para producción. Entonces, es una carrera que te da muchas herramientas para lograrla y hacerla bien en la vida. Y con respecto a la duración, por ejemplo, en Venezuela las licenciaturas suelen durar de 5 a 6 años. Uno se echa 8, pero no importa. Pero en este caso, ¿cuánto dura la licenciatura? Sí, si la haces en tiempo. Sí. La licenciatura en teatro dura 4 años, la licenciatura en música contemporánea dura 4 y medio. Okay. Y la de artes visuales también 4 años. Y bueno, en música pueden elegir el instrumento que prefieran de la música contemporánea, entonces pueden elegir bajo, teclado, voz, batería, o canto, batería, guitarra, y ya los dije, ¿no? Los 5. Y también hay una parte dentro de la carrera de música contemporánea que va dirigida hacia la producción musical y hacia la mercadotecnia y la promoción de la música. Es decir, que después de esa licenciatura la persona o el alumno sale totalmente capacitado para el mundo laboral, ¿no? Claro, y también que estos planes de estudio tienen una visión de negocios porque muchas veces pues son buenísimos actores, buenísimos músicos, pero no sabes cómo producir o cómo vender tu trabajo aquí en México, pues eso hace muchísima falta y pues también es parte de lo que les damos aquí en las licenciaturas, que ellos puedan hacer sus propios negocios, sus propios proyectos y bueno, de ahí profesionalizarse en las artes, ¿no? Su propia empresa. Sí, exacto, porque luego anteriormente
se estilaba que, bueno, estudiabas tu licenciatura y ya luego alguien te iba a contratar y ibas a ser multimillonario. Claro, y todos pensábamos. Sí, exacto. Todos pensamos eso, ¿vale? Pero como no pasa, es que no descubres que uno tiene que hacer algo para poderlo hacer. Entonces, justo estas herramientas de que desde antes de que salgas de la carrera ya tengas, incluso llevan materias en las que tienen que conseguir un trabajo, sacar adelante un proyecto, conseguir fondos para armar un proyecto escénico o artístico en general. Entonces ya lo hicieron y llevan año y medio de experiencia haciéndolo para que cuando salgan, pues no se quedan... Claro, colocas en práctica, ¿no? Pues lo que aprendiste. Claro. No, y importante, generar un ingreso de lo que estás estudiando, porque muchas veces dentro del tiempo que estás estudiando haces otras cosas, ¿no? Para ganar dinero, para seguir pagando la carrera o alguna cuestión. Claro. Y aquí no, aquí lo genial es que generas tus ingresos con lo que estás estudiando. Entonces, y que bueno, también es una opción para los papás que luego se asustan de no, las artes, ¿de qué va a vivir? Sí, porque uno le dice a su papá, quiero ser actor. Y te dicen, sí, pero estudiar. Sí, exacto. Y aparte con el drama que hace, uno entiende por qué quiere ser actor. Lo que no entiendo es cómo los domingos se cargan la novela de las cuatro y no quieren que sea actor. Sí, claro. Pasa bastante. No, pero justo es esta parte de que pues los papás también sepan que, bueno, una, te dan una licenciatura como respaldo y que pues todas esas opciones de trabajo pues las puedes tener sin necesidad de que te vayas a morir de hambre o que y que puedas estudiar realmente algo que te guste y que te atrae y que no estudies algo que pues al final no te vas a dedicar, ¿no? Sino que realmente te metas a las artes y te desarrolles en las artes. Exacto. Y además que, bueno, la actuación y el teatro como tal tiene muchísimo tiempo, pero yo creo que son como carreras del futuro. Porque anteriormente para ganar dinero te decían que tenías que ser o contador o abogado. Ah, sí. Y ya la gente se está yendo como que más por lo que realmente le gusta. Ah, pues si vas a vivir de algo. Exacto. Al final, ¿cuánto? Lo que te gusta. Correcto. ¿Cuántos maestros no hay que les gustaba la actuación y quedan frustrados y lo que hacen es drama con sus alumnos después? Porque quería ser actriz esa muchacha. Claro, claro. Ah, bueno, es que sí, hablando de lo que estaban diciendo en el bloque anterior con Diana, exactamente era eso, ¿no? La envidia, así. Se vuelve persona tóxica esa maestra. Porque no estudiaron lo que quisieron, ¿no? O no sé, desarrollaron lo que quisieron y Y al final no vas a ser suficientemente bueno en ninguna carrera si no es lo que tú amas. En realidad, la posibilidad de ser bueno en algo y de ganar dinero en algo, seas abogado, seas actor, seas músico, tiene que ver en que ames lo que haces. Si no, pues cada día vas a ser tóxico, hacerle la vida insufrible a todos los que están cerca, haciendo cosas que no te gustan hacer. Y al final no acabas ganando tanto porque eso se acaba, no puedes crear si no estás disfrutando lo que haces. Exactamente. Entonces tienen las tres licenciaturas. Y estar en este rollo de promover la escuela de arte, además de venir a este programa, ¿qué más están haciendo? Claro, claro. Y bueno, también decirles, ahorita un evento que va a ser la próxima semana, que es del 11 al 15, inauguramos el lunes 11 a las 13 horas, ahí en la Universidad de Anáhuac, que está ahí por allá arriba. Campus Norte, sí. Okay. En Huixquilucan. Vamos a decirla bien, Campus Norte... Es Universidad de Anáhuac, México Norte, en Interlomas, Huixquilucan. Es Avenida Universidad de Anáhuac número 46, Colonia Lomas Anáhuac. Le tiene como su jingo, ahí me gusta. Sí, hasta la vez coordinador. Para que se vea que sí estamos estudiando terroyalización, música, canto, instrumentos. Y bueno, justo en este encuentro vamos a tener pues diferentes personalidades, que pues aquí está Javi, que es parte de las personalidades que van a estar. Este encuentro, pues, el caso es acercar pues tanto a nuestros alumnos, pero está abierto a todo el público, pues a estas personalidades, que conozcan un poquito de la gente que ya tiene una carrera, que ha hecho, y pues que nos cuenten de lo que saben, ¿no? De lo que han vivido. El lunes tenemos la inauguración pues de este encuentro y a la par vamos a tener una exposición que se llama Diálogos entre Museos. Ahí nos conchavamos a muchísimos museos justo para que nos prestaran obra así de primera, con artistas de primera, y vamos a hacer una exposición, son más o menos 70 obras las que van a estar ahí. La entrada también es gratuita, entonces pueden ir de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 7 es más o menos el horario que pueden visitar ahí la exposición. Y los demás días, pues bueno, vamos a tener, por ejemplo, el taller de Cavi Cavazzini, que nos va a dar un taller de improvisación musical, que bueno, ahí va a estar él. También tenemos, por ejemplo, la medalla Anáhuac en Artes a José Solé, al maestro José Solé, que bueno, es actor, director, escenógrafo,
reconocidísimo. También tenemos a Miguel Sabido, que va a dar la cátedra prima. Susana Alexander, que va a estar en el premio Culmen. Vienen dos conferencistas internacionales, una de la Universidad de La Rioja, a hablar del ciclo de oro español y a dar un taller de una técnica actoral nueva que se llama Sinergénesis, que es a partir de una investigación muy larga que ella hizo, va a dar un taller sobre cómo tener un alto rendimiento actoral a partir del uso de tu cuerpo y la metateatralidad. Entonces está muy interesante. Y es el estreno mundial de esta técnica, la va a dar en la universidad. Y vienen también de Reino Unido, Sean Aita, que es un especialista en Shakespeare y en actuación, es director de escena, y viene a dar una plática sobre Shakespeare y sobre actuación shakespeariana, en los personajes sobrenaturales. También tenemos por ahí la cátedra prima de la licenciatura de música, que viene Sam Hendel, que es un saxofonista. ¿Cómo hace para traer a todo ese gentil? ¿Qué tal? Sí, la verdad es que sí se ha preocupado tanto la universidad como la Escuela de Artes, quien organiza este evento, de tener estos eventos y estas actividades en donde además puedes participar gratuitamente, veo que muchas veces no vamos a los museos o no vamos a las pláticas o a las conferencias, porque a veces creemos que es inaccesible por los costos. Entonces, la verdad es que sí los invitamos, es un encuentro, el séptimo encuentro de las artes en la universidad, que de verdad presentamos un chorro de actividades y de talleres, y de clínicas y de conferencias, y esto que dice y les contamos de 10, pero son 40 eventos y se meten ahí a la página. Todos los días está desde las 10 de la mañana hasta las 9 de la noche, más o menos, hasta las 9 de la noche terminamos. Continúa, todo el día hay actividades. Y hablando de actividades, vas a estar, Javier. Sí, ahí. Cuéntanos cuál va a ser tu participación. El lunes voy a estar en una clínica de improvisación, hablando de música en general, no solo de saxofón, porque hay alumnos que van a estudiar de otros instrumentos. Pero sobre todo de técnicas de improvisación y de cómo encarar una canción en la parte también más humana y no solo técnica, sino, porque la improvisación es eso, es expresión. Entonces muchas veces uno piensa que solamente es algo técnico, son reglas, y va mucho más allá de eso. Y se olvidan como de sentir, ¿no? Más bien la música. Eso es como que más que todo lo que vas a enseñar ahí, a que sientan la música. Ajá, voy a hablar un poco de eso, bueno, algo de técnica también. Y si nos queda tiempo, vamos a hablar un poco de lo que es también el negocio de la música, cómo integrarse en el mercado laboral. Voy a ir con otra persona, otro gran músico que me va a acompañar, y vamos a hablar un poco de las experiencias que tenemos haciendo giras, y tocando con artistas y tocando con nuestros proyectos. Ok, y ustedes, les pregunto aquí, ¿cuál creen que es el problema moderno de los chicos que no quieren estudiar artes? Pues que no quieran estudiar artes, que no quieran o que les da miedo, les da como miedo. En realidad, creo que por un lado, porque están bastante estigmatizadas las artes, ¿no? Entonces, de pronto uno piensa, voy a estudiar artes, y se imaginan así. El otro día vi en Facebook, ¿no? Sí. Estaba viendo en Facebook y decía, mis amigos que estudian actuación, y era de los Simpson y venían así, todos ragosos, sucios, ojerosos. Sí, Pareciera que estudiar artes o dedicarte a las artes tendría que ver con sufrirlo personalmente, ¿no? Como que tuvieras que sacrificar tu vida para estudiar artes. Y en realidad, no, puedes ser muy feliz, puedes ganar dinero, y aparte puedes enriquecer a una sociedad que está muy necesitada de estas experiencias cercanas, íntimas, como lo promueve el arte. Si te acercas y si te avientas, y la verdad es que donde mejor te va a ir es donde seas feliz. Para ingresar, por ejemplo, en la licenciatura en actuación, de teatro y actuación, ¿hacen como una prueba de nivel o todos comienzan desde lo básico para que...? En realidad hacen el mismo examen de admisión para toda la universidad. Si tuvieran algún problema específico, quizá de dicción, de expresión o lo que sea, se les podría dar como un curso. ¿Acento neutro por ahí? Tenemos chicos de diferentes lugares y lo vamos trabajando. Perfecto. Ya como para séptimo semestre ni se te nota de dónde. Sí, en mi acento no se nota. Tú estudiaste seguro con nosotros. Sí, yo estudié con ustedes. Son 4 y me calé 7 años con ustedes para el acento neutro. Hombre, entonces ya quedaste con nada. Y sirvió. Claro que sí. Hacen un examen general de conocimientos, una entrevista. ¿Las pruebas de admisión son cada cuánto? ¿Hay universidades que son cada 15 días? Hay prácticamente cada 3 semanas un examen de admisión. Sí, empiezan más o menos
a mediados de enero y terminan en julio, casi una semana antes de que entren al semestre de agosto. Okay. Hay exámenes y vuelve a haber mediados de agosto y hasta mediados, principios de diciembre más o menos, que pueden hacer exámenes de admisión. Y ¿cómo hay... cuántas personas hacen exámenes de admisión ahí? Pues para las licenciaturas artísticas, para la universidad tenemos una en toda la universidad más de 10.000 alumnos, como 10.500 sí. alumnos. Sí, 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 es un y entran en agosto, han de entrar como 2.000. Sí, más o menos. 2.000. Entonces han de hacer examen al menos 4.000, ¿no? De los, sí. Bueno, claro. Un poquito menos, ¿no? De los que claro. se quedan fuera o ya no se inscriben sí. por algo. Y justo otra cosa padre que ofrece la Escuela de Artes es que para toda la universidad ofrece talleres y materia selectiva. Entonces, si, no, bueno, a lo mejor estudias ingeniería, pero pues si te gusta bailar arte, o si exacto. te gusta, pues también la Escuela de Artes tiene esta parte de talleres, de materias vale. selectivas, donde puedes pues seguirte desarrollando, aunque no estudies como tal las artes, okay. ¿no? Tenemos los mata como la semillita ahí de, ¿será que sí? Claro. Y ya después, si te convence, estudias una licenciatura artística, ¿no? O si tienes la cosquillita y no estás seguro si es lo tuyo, sí. tenemos talleres, diplomados, okay. cursos de extensión, que ya sea que ya hayas estudiado otra cosa y te quieres especializar, o pues, te dan ganas, tienes las tardes libres, que quieres bailar, te cambias de carrera y te vas a especializar. Tenemos una gran gama de talleres, sí. diplomados, cursos de extensión que pueden conocer y que justo lo que queremos es acercar el arte a la gente. Claro, sí. y hasta para nuestros gente. Chicos de las licenciaturas, porque luego a lo mejor estudia teatro, pero dice, la pintura me llama, entonces pues toma su taller y todo eso como artista también te complementa muchísimo. Exactamente, ¿no? Y ahí de hecho precisamente un video, ¿no?, que nos traen sí, hoy. Así es. Tenemos un video okay. de lo que es la universidad y algunas opiniones de los chicos que están estudiando en la Escuela de Artes, así que vale. vámonos. ¡Rueda, director! Siempre quise decir eso. Tengo como 33 programas aquí, nunca lo he podido decir algo así. Ah, aquí ya. va. ¿El arte es un lenguaje? Pues es liberación, es expresión, es lo más importante en mi vida. Es cultura, el arte expresa el tiempo y el espacio de cada sociedad. Permite que las personas o que el ser humano pueda transmitir lo más profundo de su ser. Podemos llamarlo un espejo del mundo. Estudiar arte es literalmente permitirse vivir. Para mí la música es una forma de expresión. Cómo nos sentimos, todo lo que hay a nuestro alrededor. O sea, se puede reflejar dentro de una obra de arte, sea una pintura, una canción. La música es una parte muy importante de cada ser humano. Aquí te enseñan actuación, producción, dirección, todo. La Escuela de Artes ofrece 3 licenciaturas, una en teatro y actuación, en música contemporánea y en artes visuales. La Universidad Anáhuac en cada salón está tecnológicamente muy actualizada. Yo creo que la licenciatura en teatro o las licenciaturas en artes en la Universidad de Anáhuac le dan la gran riqueza al alumno de que pueden en activo estar produciendo arte mientras son estudiantes. A pesar de que no has terminado, ya empiezas como a moverte y ver cómo es el ámbito laboral. Y al final acabé haciendo muy buenos amigos. Si no hay arte en el mundo, pues no se puede conseguir nada. La sociedad no podría vivir sin arte. Es una oportunidad increíble, que es la mejor decisión que he tomado. Y pues sí, me diría qué ánimo, qué éxito, que sí se puede y que vale la pena. Deiman, contamos con 3 centros de distribución en México, ubicados en las ciudades de Guadalajara, Puebla y México. Distribuimos al interior de los Estados Unidos por medio de un centro de distribución ubicado en la ciudad de El Paso, Texas. Atendemos Centro y Sudamérica con apoyo de nuestro centro de distribución en Lima, Perú.
Actualmente, comercializamos nuestros productos en España a través de nuestro distribuidor ubicado en Madrid, lo que nos permite ser una empresa de talla internacional, dispuesta a servirle y brindarle asesoría para el óptimo uso de nuestra amplia gama de productos. Cabe destacar que todos los productos elaborados en Daiman se fabrican con ingredientes aprobados por la Secretaría de Salud en México y FDA en Estados Unidos. Contamos con capacidades operativas, certificados kosher, programas de buenas prácticas de manufactura, controles de saneamiento, sistema de atención a quejas y reclamaciones, seguridad industrial, auditorías internas y un programa de trazabilidad y recuperación de producto. Daiman, proveedores de color y sabor por excelencia. ¿Y tú, conoces a Aztele? Aztele es una televisora por internet con diferentes contenidos. Empresariales, emprendedores, deportivo, sociales, juveniles, infantiles. Nosotros somos Aztele.tv. Yo soy el culpable de haber perdido el amor de mi vida. Es por eso que tengo el alma vacía. No tengo pasado, pero tendré un futuro deseado. Yo te conozco. Yo nunca lo he visto en mi vida. La flor de papa, próximamente. Ruiz Robles, corredores públicos y peritos traductores. Trabajamos para darle seguridad, confianza y un servicio profesional en sus asuntos relacionados a fe pública, valuación, arbitraje comercial, asesoría jurídica y traducciones. Para nosotros lo más importante es su satisfacción, brindándole además la asesoría jurídica necesaria en su negocio, con un equipo de profesionales capacitados para prevenir y resolver situaciones de riesgo en su empresa. Le aseguramos una asistencia profesional personalizada y humana a quien consideramos más importante, el cliente, porque las oportunidades pequeñas son el principio de las grandes empresas. ¡Bravo! Y nosotros continuamos con Punto y Break. Y bueno, súper genial ese video, me gustó muchísimo. Sí. Hay que ir a estudiar para allá. Sí, ¿verdad que sí? Sí, yo todos. Pero de repente la gente que no tiene tiempo para una licenciatura y quiere de repente un curso, ¿no se puede? Sí, tenemos cursos también de música, de artes visuales, de pintura, canto, dibujo, grabado, cerámica, canto, actuación. También hay como para niños chiquitos, ballet, jazz. Sí, tenemos unas niñas de 2-3 años bailando ballet que son preciosas de jazz. Sí, hay muchas actividades. Okay. Ya estudiando las licenciaturas, como dijo Jimena, sí, hay muchas actividades de danza, hay hip hop, hay zumba, hay hawaiano italiano, danza árabe. Y la verdad, hemos tenido intercambios culturales, hemos ido a festivales con los grupos de danza, que es importante mencionar porque muchas veces la gente no sabe que la universidad también tiene este tipo de intercambios culturales, a ese nivel, ¿no? Okay. Muchos padres lo buscan, ¿no? Sí. Para sus hijos. Así es. Bueno, chicas, aquí, disculpa que te interrumpa, aquí tienes tu cámara para que invites a la gente a que se inscriba en la Escuela de Artes de Anáhuac, Universidad de Anáhuac. Ajá. La cámara es toda tuya. Bueno, que se inscriba. Bueno, nuestras redes sociales están ahí en el Facebook, estamos como Escuela de Artes Universidad de Anáhuac, en fanpage. En Twitter estamos como @artesanahuac. En YouTube pueden ver muchísimos videos. Ahí está Escuela de Artes Anáhuac. Pueden buscar también. Pueden ver todo lo que hacemos, todos los eventos, todos los invitados que tenemos, los talleres, presentaciones. También por ahí tenemos algunos concursos. Así que, pues, ahí inscríbanse. Y, pues, pueden contactarnos, ya sea con Temis o conmigo. Mi correo es jimena.maciasg@anahuac.mx. Ahí pueden escribirme a mí y ya yo los mando a la información que quieran y a lo que estén interesados. Con muchísimo gusto, escriban jimena.maciasg@anahuac.mx con X Jimena, porque perfecto. Hay con J, con G, con todo. Vamos a tener un teléfono donde pueden encontrar todo lo de todo lo referente. Es el 5627-0210, extensión 7792. 5627-0210,
extensión 7792. Y de todas maneras pueden buscar en pegaso.anahuac.mx/artes, ahí está toda nuestra página también para que vean toda la información que tenemos. Y va a salir de repente todo el programa que tienen sí, del con encuentro, inauguración, el encuentro, okay. Pueden entrar es el séptimo encuentro internacional de artes. Ah, qué bonito se oye. ¿Verdad? Sí. Y así en coro, como más. O sea, para que otra vez. Musicales. Ay, sí, otra vez. Séptimo encuentro. Encuentro internacional de artes. Ay, hasta voces y todo. Sí, sí. Mira, quiero invitarlas. Sí, se me ve. Ella canta más, pero. Sí. Y ella también, que muy bien. Cantan las tres. Sí. Yo soy actriz. Su voz es actriz y cantas. Sí, actriz, pero canta. ¿Son por qué todas cantan? Yo no puedo. Sí, ¿por qué nosotros no? En este momento sí la persona canta. Pero podría tomar el curso de canto. Yo quiero, ¿eh? Sí, perfecto. Esa miren, las quiero invitar a esta sección que se llama Los 5 más. 5 curiosidades que se encuentran vagando por la red y nosotros se las traemos. Para el día de hoy les traemos esto, creo que a todo el mundo nos pasa, las 5 ciudades con más tráfico del mundo. Mira, el tráfico, bueno, todos odiamos el tráfico, eso es cierto, pero yo por ejemplo tengo un amigo que él literalmente odia el tráfico. O sea, le genera una respuesta física y yo creo que es capaz de matar para salir del tráfico. Claro, ¿cómo no, Leo? A cualquiera nos vuelve loco el tráfico, pero si ustedes creían que la Ciudad de México es la peor del mundo, la realidad es que no. ¡Hay más! Entonces sí. Vamos a decir las 5 más. Y en la número 5 se encuentra Salvador, Brasil, con el 46% de tráfico. Esta linda bahía de Todos los Santos que se encuentra en Brasil es la primera capital colonial de Brasil. Y actualmente esta ciudad costera pues tiene una cantidad de tráfico que un viaje de una hora se puede extender hasta 87.6 minutos. ¿Qué te parece? Wow. Imagínate. O sea, la gente se suicida, literalmente. Se va alguna tijera ahí. Mira, en la posición número 4 tenemos a Moscú, en Rusia. Con el 50% de tráfico, esta ciudad, pues por supuesto, se encuentra en constante crecimiento. El centro de la ciudad, con su imponente complejo gubernamental coronado por el Kremlin, hay que decirlo como... ¿El qué? Como ¿dónde? Ruso. El Kremlin. Puede convertirse en el peor lugar para un moscovita durante la hora pico. Fíjense, un viaje de 60 minutos sin tráfico se puede extender de hora a hora y media. Ahí, estancado en el tráfico, odiando a tu mamá, todo el mundo. ¿Por qué a tu mamá? Es que uno amanece de malas, uno amanece de malas. Pobre de las mamás. Todos les echan la culpa. Si ya llegas de malas. Sí, claro. Bueno, y en la posición número 3 tenemos a Río de Janeiro, Brasil. Otra ciudad también en Brasil, que es 51% de tráfico. Así que un viaje en esta ciudad de brasileña se hace de una hora en tráfico bajo, sube hasta un promedio de 90 minutos durante horario de pesadilla. Nada más vean la cantidad de automóviles. Así que por favor, si usted de la Ciudad de México está que no puede o revienta con nuestro tráfico, en Río de Janeiro imagínense con el calor que hace ahí. Yo prefiero la ciudad, la verdad. Así es. Eso es una hora pico aquí en México, la verdad. ¿Qué te parece? Mira, y en la posición número 2, a que no adivinan cuál es la posición número 2, esto requiere fanfarria, señores. ¡Fanfarria! Mira, en la posición número 2 tenemos a la Ciudad de México, señores. Cantera de F, ahora de M, no sé qué. La Ciudad de México con el 55% de tráfico y, pues, por supuesto, el tráfico que millones de capitalinos tenemos que enfrentar diariamente hace que esta ciudad sea la segunda con más tráfico del mundo. Una 60 minutos sin tráfico se puede convertir en una hora o hasta 93 minutos de tráfico. O hasta dos horas. O sea, nos ha tocado. Todos hemos estado en ese. A ver si podemos hablar con la experiencia. Sí. Y todo esto hace que, bueno, que esta loca pero hermosa ciudad sea la segundo lugar de más tráfico en el mundo. Claro. No somos la número uno. No, pero eso está bien no ganar ese puesto. ¿Verdad? Claro. Sí. Porque tenemos una más. ¿Y cuál es la número uno? ¡Fanfarria! Pues la bella ciudad de Estambul, Turquía, con el 58% de tráfico. El peor tráfico del mundo está aquí y no es para menos si consideramos que esta ciudad es el puente que conecta Asia con Europa. O sea, es muy importante, obviamente, pues el tráfico es completamente denso. A mí me ha tocado estar ahí, en mi vida estar en ese tráfico y de verdad... ¿Qué tal? ¿Y se hace? Es un tráfico de 2 horas y media.
¿Qué? Y mira, y si ustedes ven con detenimiento la fotografía, pueden observar cómo una persona le dispara a otra para que se quite. O una bomba. Sí, sí. ¿Quitas o te quitas? Grave. Manipulador. Es grave la situación. Ahí ya vale. Pero que le dispare, no se va a quitar. Para que se quite. Es. Ah, bueno, exacto. Hace hasta más tráfico, ¿no? Porque claro, se quedó ahí. Imagínate ahí ya, que los conductores de esta ciudad pasan alrededor de 125 horas al año en el tráfico. Ya perdiste tu vida ahí. Sí. Claro que sí. Entonces, o te compras una casa rodante, vives en el tráfico. Los que vivimos en esta ciudad, antes de tirarnos por la borda, hay que pensar que existen cosas peores. Un audiolibro. ¿No? Exacto. Para que vayas estudiando en el tráfico, porque... De ahí surgieron, creo. De ahí surgió la idea. Me pasar ahí. O mudarse cerca del trabajo también. También, sí. Sí, pero la opción que yo pongo es la que te compres una casa rodante, claro, y vives en tu casa rodante. Pero en Turquía tienen esta característica, que contratan la gente que está cerca de las oficinas. Sí, si no, claro, no te contratan. Okay. Porque tienen transporte que pasa por todos sus empleados cerca de su casa. Imagínate. Y los llevan todos directo a la oficina. Sí, pasan por ti a las 5 de la mañana y entras a trabajar a las 3 de la tarde. Sí, qué loco está haciendo. Sí, toman medidas extremas también, desde contratar al personal, los niños de la escuela, eso no, tonto recibir, por ejemplo, a tu hijo, si okay, tú vives en el norte y eso está en el sur, o sea, imposible. No se puede. No se puede. ¿Qué les pareció a los 5 más de hoy? Bien, súper loco, bien, ¿verdad? Bien. Y muy de moda, ¿no? Sí, sí. Ha estado el tema, ¿no? Toda la semana. Así es, mira, yo no quiero irme sin escucharte. Sí. Tocando ahí saxofón. No venía preparado. No, disculpa, no venía preparado, sí. Para que la gente vea de la Escuela de Artes que está próxima a inscribirse, que les espera ahí también en el 7º Encuentro Internacional de las Artes. Me dieron ganas como de tomar un vino, así, sí, ¿verdad? Es que ese tipo de música es como... Que bajen las luces, pongan las velas. Sí, un vinito ahí. Ya con esto, ¿no? Pues esto es algo... Un pequeño rebote. Aparte, es gente muy talentosa y que ha estado con la escuela ya lleva... Javier es muy buen amigo de la escuela, siempre nos apoya en los eventos, le agradecemos mucho. O sea, no lo queremos nada. Inscríbanse. Somos sus fans también. ¿Y le vas a dar entonces improvisación? ¿Algo de técnica? ¿Me comentabas? Sí, técnica no específicamente de saxofón, okay, pero sí de técnica, digamos, en la teoría de música. Escalas, armonía, ritmos, y vamos a hablar de todo un poco y a tocar también. Van a participar mucho los alumnos y que va a la clínica. Vamos a tocar, que okay, el miedo, la vergüenza, no hay problema. Okay. Para eso es la música. Super para perder la vergüenza. Sí, exacto. Como la canción. Exactamente. Qué rico. Uno cuando es artista pierde la vergüenza. ¿Tienes que? Tiene que. Sí, sí, sí. Pues bueno, ahí que les vuelvo a recordar, pegaso.nau.mx/artes, ahí pueden ver todo la programación del encuentro, okay, pues para que se den una... Ahí una paseadita por ahí. Paseadita por internet y vean todo lo que tenemos y bueno, los talleres ahí mismo pueden buscar nuestros datos para que se inscriban y que pues... ¿Y hay un número telefónico también? Sí, 56270210, extensión 7792, de ahí los podemos canalizar. El correo de Jimena con X, jimena.macias@nahuac.mx. Así que ahí estamos en los teléfonos, en la página, en donde dijo Jimena, para dar información de todo lo que tenemos en la Escuela de Artes de la Universidad. La próxima prueba de admisión es ¿cuándo? La más cerquita que tengan, yo creo que la siguiente semana, pero hay fechas, a lo mejor la siguiente semana
el viernes es el límite para como entregar papeles, okay. Y la siguiente ya haces tus exámenes, pero eso también ahí les podemos, si nos escriben, les podemos decir, mandar información. Okay. ¿Tienen becas también? Sí, hay becas artísticas, deportivas o de excelencia académica. Seguro que gano la beca. Ay. Puede ser, porque a veces piensas que tienes que tener. Seguro que gano la beca. Sí. Sí. Las becas artísticas están padres porque justamente ahí sí haces una audición y pues okay. Por tu talento te ganas cierto porcentaje para ¿y son estudiar. Accesibles los talleres? Son sí, accesibles, el costo de la universidad en general está más o menos al nivel de las universidades privadas de prestigio. Sí, pero los talleres ahí, híjole, están... Sí, son muy, muy accesibles. Además, tenemos todos los profesores, la verdad es que son excelentes, muchos son activos. Todos son activos. Todos son activos y la verdad es que son excelentes. Wow. Tienen carreras, bueno, muy, muy importantes. Bueno, así que ya lo saben, a inscribirse a esta escuela de artes si lo que quieren es estar en el mundo del arte y del espectáculo. Bien preparados. Sí, y además quieren salir preparados y ganando plata de una vez, ¿vale? Que es lo que todos queremos. Claro, porque te enseñan cómo, exactamente. Bueno, señores, nosotros tenemos que irnos, lamentablemente, pero el próximo jueves venimos con mucho más de Punto y Break. Quiero darle las gracias, por supuesto, a todo el equipo de producción, a Josimar, que parece fiscal de tránsito haciendo señas, a Gaby, a Axel, se lee Axel, a Kenneth y a todos los que están involucrados en este programa que lo hacen realidad. Gracias, chicos. Nos vemos el próximo jueves. ¡Chao! Gracias.